Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión del pleno ordinario del 10 de noviembre de 2016. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2016. ¿Algo que decir los diferentes grupos? ¿Juan? Sí, yo sé. La asistencia de concejales, aunque el gobierno no estaba en la del 13 de octubre, y los votos pues se contabilizan, no estaba Marcos tampoco, y luego se contabilizan como si estuviéramos todos. O sea, serían 86, pide uno y el grupo popular 4. ¿Se somete a votación? Sí. Segundo punto del orden del día, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2016. ¿Algo que decir, Juan? Sí, yo sí. Sobre las intervenciones donde usted me contesta, donde yo le pregunto por qué se ha tardado un año en aprobar la cuenta de 2014, usted me dice pues que no ha tenido tiempo, o que ha tenido tiempo, o que no han encontrado los papeles, o que les ha costado, había aparecido hacía poco la cuenta general de 2014, y además en esa intervención hace alusión y dice algo así como usted sabe que han desaparecido documentos, y termina diciendo si usted me dijera dónde están esos documentos o algo así, por lo cual entiendo que me está acusando a mí o a mi grupo. Entonces me gustaría que constara el acta. La podemos revisar. La revisamos tu intervención y la transcribimos. Vale, me gustaría por esos comentarios. O sea, transcribimos las dos intervenciones, ¿vale? Sí, perfectamente. Pero quiero aclarar que sí, reitero mi desconfianza al anterior equipo de gobierno y a la intervención municipal que en ese momento existía. ¿Os quieras añadir? Sí, eso, pero claro que era, nos habían probado antes por la desconfianza y de las personas que lo hicieran anteriormente, pero además hace ese comentario hacia mí o hacia mi grupo. No, yo no lo hago, lo hago si usted se da por aludida. Dice usted. Si usted se da por aludida, yo puedo constatar que sí es una realidad que en el Ayuntamiento de Moraleja ha desaparecido mucha documentación y que las cuentas no son claras desde el año 2007, si me remonto. Sí, me ha quedado claro de la desconfianza y todo eso, pero usted está diciendo a mi persona, diciendo que, como usted sabe, ha desaparecido documentación, y si usted me lo dijera, a lo mejor no sabía unirlo más sin hacerlo antes. Es lo que yo entiendo. Es lo que usted entiende. Sí, no, y bueno, se está grabado. Es lo que usted entiende. Bueno. Eso. Realmente no se suele transcribir literalmente. Todo bueno, pero un poco, porque es muy en cuenta aquí la... Yo creo que es la secretaría la que dice lo que tiene que transcribir o no tiene que transcribir. Bueno, yo creo que... Sí, se nos resume sucinto, que antes hay algún problema, que se transcriba algo, no se nos ocurra. Sí, yo creo que se haga un problema, pero si digo cómo se... Si quieren alguna queja o algún inconveniente, pueden poner la queja, solicitarla. Entonces se va a comprobar si está con los secretarios. ¿No es la secretaria? Sí, yo trabajo. A mí no le acta y su trabajo, sí. Y se hace constar. Y se hace constar. Algo que sea exactamente la misma. ¿Se somete a votación? Sí. Tercer punto del orden del día, dar por
rotonda del decreto de alcaldía número 513/2016, de fecha de 30 de septiembre. El 30 de septiembre de 2016, aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015. Es simplemente dar cuenta del resultado presupuestario y puedo hacer un breve resumen del resultado del presupuesto. Hay una valoración en el ejercicio 2011, supongo que habrán mirado la documentación y no sé si tendrán alguna duda o no en cuanto a la documentación entregada. En el año 2011, el resultado presupuestario es menos 1.072.826, en el 2012 menos 583.000, en el 2013 menos 960.000, en el 2014 menos 462.000 y en el 2015 menos 37.000. No sé si tienen alguna duda los grupos, si han visto la documentación. No. ¿UPyD? ¿Partido Popular? No. ¿Se somete a votación? Bueno, no se está, ¿no? No, no se está. Es la cuenta, sí, pero no aquí los informes de intervención con los ajustes, los resultados presupuestarios, el remanente de tesorería, pues si queréis saber un poco más. Y luego también, aparejado a la liquidación, para explicar un poco más, también te lleva el sistema europeo de cuentas, que dice que a los otros van a salir ajustes. Entonces lo que te dice es que la estabilidad presupuestaria no se cumple y la regla de gasto sí, porque la regla de gasto, como te dice que no te pases más allá de ese 1,3% de gasto computable, pues esa sí se está cumpliendo y esta no. Pero bueno, son una serie de parámetros que se desprenden de la liquidación, que sería pues, el resultado presupuestario y luego el remanente de tesorería, que son de los resultados presupuestarios para lo del mismo año, y el remanente de tesorería es más a largo plazo, que sí queda menos. Menos 16 millones de euros, como así. Bueno, podría añadir, lo iba a explicar en los informes de alcaldía, que de los datos sobrados de la liquidación del presupuesto 2015, de los datos finales, el resumen de la deuda quedaría así. En Seguridad Social, de 2006 a junio de 2015, 4.745.000 euros. En Seguridad Social, la parte de inaplazable, 762.000 euros. Agencia Tributaria, 1.300.000 euros, el plan de pago a proveedores, a junio de 2015, 24.439.000 euros, sentencias judiciales, 1.570.000 euros, operaciones con bancos, 560.000 euros, facturas diversas, 4.400.000 euros, y subvenciones a justificar que nos están llegando, pero las que son fijas y están ya en trámite, 190.000 euros. A fecha de hoy, la deuda ascendería a 37.968.434,74. A todo ello habría que añadir 5 millones en convenios del Plan General que incrementarían esta deuda en 5 millones. Importante también decir, yo creo que ya se explicó, la reducción de gastos en el año 2015, una valoración que se ha hecho, hay un ahorro de un 62% en periodos comparables. Cuarto punto del orden del día. Dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía número 469/2016 al 614/2016 y de sus concejalías delegadas de Hacienda de número 191/2016 al 227/2016, personal 42/2016 al 49/2016, servicios 20/2016 y medio ambiente del número 17/2016 al número 22/2016. Punto número 5, informes de alcaldía. Uno de los, el punto primero era el resumen de la deuda que ha anticipado antes con la liquidación del presupuesto 2015. Otro aporte económico importante, como ya aprobamos en su día en uno de los últimos plenos, es el Prisma, el plan de inversiones de la Comunidad de Madrid, al que Moraleja de Medio le corresponden 3.120.000 euros. Decir que el 90% de este aporte se va a emplear para gasto corriente y la demás cantidad se va a emplear para
para inversiones, pero tenemos un problema bastante serio y bastante grave, el desbloqueo de la cantidad inaplazable de la Seguridad Social. Recordamos que tenemos una deuda con la Seguridad Social de 4.745.893, además de 762.224,17, que es una cantidad que hay que pagarla sí o sí. El Ayuntamiento ahora mismo no tiene liquidez para pagar ese casi millón de euros. Hemos tenido reuniones con el consejero, de Medio Ambiente, el señor Taboada, y hemos llegado a un acuerdo de una negociación con distintas entidades bancarias, que ellas nos adelanten el dinero para desbloquear esta cantidad inaplazable con la Seguridad Social y así conseguir acceder a un pendiente de 850.000 euros que se nos deben en subvenciones y poder saldar esta deuda. A fecha de hoy seguimos negociando con los bancos, tramitando innumerables operaciones, entregándoles documentación. No somos de fiar en ninguno de los bancos, de los 6 bancos y cajas con los que estamos tramitando, y bueno, se está redactando un documento por parte de la intervención, informado también la Comunidad de Madrid, para que sea más firme, que en cuanto ese dinero de subvenciones se nos sea depositado, una vez que desbloqueemos Seguridad Social, eso se va a pagar sí o sí. Pero hasta la fecha, hasta el día de hoy, seguimos todavía sin pagar esa cantidad inaplazable y sin poder acceder a 859.000 euros en subvenciones anteriores que se nos deben y a los 3.120.000 euros que el 90% lo necesitamos para gasto corriente, pues para el ayuntamiento, para agua, luz y servicios de limpieza, trabajadores, etc. A ver, en cuanto quería informar al Partido Popular, que veo que hace declaraciones en redes sociales, y yo creo que tiene el ayuntamiento para solicitar documentación o subir a nuestros despachos a preguntarnos qué es lo que pasa o lo que no pasa, y en sus redes sociales, en su página del Partido Popular, que es lo que me parece más grave, porque bueno, cuando lo hace bajo un perfil falso o monta vídeos o desacredita a los concejales, pues bueno, no se sabe quién es y nos escudamos en personajes. Pero cuando ya es en una página del Partido Popular y dice todo es mentira, una vez más se ha caído como un castillo de naipes todas las acusaciones y contubernios misteriosos, inventados y tal vez deseados por nuestra alcaldesa, que les padece vergonzoso, soberbia, el fanatismo, el rencor. El ministerio levanta la suspensión provisional de la intervención municipal del Ayuntamiento de Moraleja de Medio. Yo creo que antes de dar una noticia hay que contrastarla, ¿no? Igual que yo hago con los medios, que les llamo y les digo, mira, esto no es así, esto es de esta manera, pero antes de publicar algo hay que cerciorarse de que eso es verdad o es de otra manera. Entonces, como veo que no nos han preguntado ni han solicitado información, pues yo creo que el Pleno es el sitio adecuado para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo. En cuanto al tema de la intervención municipal, el 9 de febrero, por parte de este ayuntamiento, hay una incoación de un expediente disciplinario a la intervención municipal. De todas maneras, de estos expedientes, tanto del Ministerio como de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, pueden solicitar información, igual que solicitan información de otros habilitados de esta intervención. Que ha habido, pueden solicitar los informes, pero es curioso que de esta intervención nunca hayan solicitado ustedes nada. Incoación del expediente disciplinario a la intervención municipal por la supuesta comisión de 17 hechos constitutivos de 30 faltas disciplinarias muy graves, así como presunto incumplimiento en el ejercicio de las funciones de control y fiscalización de la actividad económica financiera que legalmente tiene atribuidas, y faltas graves que afectan al normal funcionamiento de los servicios básicos y esenciales del ayuntamiento y que suponen una grave repercusión en el normal funcionamiento de este. El 27 de julio de 2016, ya estando de baja, ya esta interventora estaba de baja antes y está de baja ahora, se podía haber incorporado en cualquier momento. Por parte del Ministerio y no por parte del Ayuntamiento, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve incoar expediente, esto lo resuelve el Ministerio, no el Ayuntamiento, expediente a la intervención por 11 hechos denunciables graves. Ustedes, si solicitan el expediente, pueden leer cada uno de estos hechos graves. En cuanto a que pudieran ser constitutivos de faltas graves. Y repito, esto no es el Ayuntamiento informa y el Ministerio obra.
El Ministerio de Hacienda nombra un instructor para este caso, un instructor ajeno a todo el mundo. Yo no lo conozco, simplemente llama aquí para pedir documentación sobre estas faltas, estos delitos graves que el Ministerio ha obrado, que son graves, no el Ayuntamiento de Madrid. El Ministerio ha adoptado la medida, el Ministerio es el que adopta la medida cautelar de suspensión provisional de funciones en este paciente y en todos. Esto es un procedimiento regular. Provisional de funciones de la funcionaria expedientada por el plazo máximo de 6 meses, al considerar que su presencia en el puesto de intervención durante la tramitación del expediente pudiera influir en la resolución del mismo por dar lugar al entorpecimiento de la instrucción y afectar gravemente al normal funcionamiento de la corporación. La suspensión provisional surtirá efectos a partir de la fecha de resolución, o sea, a partir del 27 de junio de 2016, pero anteriormente estaba de baja y también se podría haber incorporado como ahora. Podría haberlo dicho. El Ministerio dice que el procedimiento se adecuará al reglamento del régimen disciplinario de la Administración del Estado, del que la incoación constituye un acto inicial de mero trámite. O sea, son actos de trámite. El Ministerio, con fecha 24 de octubre, dice que una vez pasados ciertos plazos de la medida cautelar, se levanta la suspensión provisional, estando pendiente todavía la resolución de dicho expediente, que en la actualidad se sigue investigando por parte del Ministerio. O sea, que este inspector todavía sigue tramitando el expediente no está cerrado. Lo que pasa es que hay un periodo de medidas cautelares en el que sí se dice que este trabajador, pues bueno, se aparte un poco de sus obligaciones para tramitar este expediente de otra forma. Yo, si tienen alguna duda, me la pueden preguntar, y si quieren el expediente lo pueden solicitar en el Ayuntamiento. Pero me repito, de acusar y de todo es mentira, soberbia, fanatismo y rencor, me parece que ya son faltas muy graves y no es una manera de hacer política, ¿no? Cuando nos preocupa nuestro municipio, creo que debemos de ser un poquito más serios. Y por último, informarles que la semana pasada hubo una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por el tema de arpegio de la cesión de terrenos a la empresa arpegio. Y he de decir y comunicar a todos los vecinos, porque fue vergonzoso escuchar al señor exalcalde, que dice que realizó una maravillosa gestión y que estaba muy, muy orgulloso cuando se le dan al municipio, por aquel entonces, en el año 2006, se le dan 4.988.000 euros, se le da a la firma de esta gestión el 50%, se le dan 2.494.000, a los 3 meses se le da al ayuntamiento, se le dan el 30%, 1.496.000, y el 20% en un mes a la aprobación del plan general, 997.000 euros. Curiosamente, en febrero de 2008 ese 1.000.000 de euros se le adelanta al ayuntamiento. En esta comisión, bueno, quedó claro que ese dinero entró en el ayuntamiento y el señor alcalde pues destinó ese dinero a una instalación deportiva porque dijo que lo creía conveniente. Hay una casa de niños y una jefatura de policía, que a mi parecer son cosas esenciales para un municipio, pero bueno, él comentó que ya había una casa de niños. De la jefatura de policía no dijo absolutamente nada. Y bueno, pues saber que este señor fue interrogado en una comisión de corrupción de la Comunidad de Madrid. Que quede patente que fue bochornoso escuchar todo este tipo de declaraciones. Y nada más. En cuanto al tema de la página web, la concejala de comunicación tiene también que esclarecer un poquito cómo va funcionando la página web. Sí, buenas tardes. El día 28 de septiembre se pone en funcionamiento la nueva página web del Ayuntamiento. Es una página que nosotros queremos que se convierta en un punto de encuentro con los vecinos con este Ayuntamiento. Es nuestra intención que sea una plataforma de información para los vecinos sobre el funcionamiento de la corporación municipal, a través de publicaciones de plenos, ordenanzas, eventos, noticias, y así como publicaciones de procedimientos para la realización de trámites administrativos, espacios que de momento está un poco en stand-by porque
En un futuro, en nuestra proyección y nuestra intención es que esta página web de Morales en Medio sea la plataforma de gestión para los trámites administrativos. La nueva web institucional de Moraleja de Medio servirá de tarjeta de presentación de este municipio como un espacio de oportunidades, un destino para futuros vecinos o empresas interesadas en instalarse en él, y es una imagen transformada de actualidad, transparente y moderna. Ya que estamos hablando de esta página web y después de haber leído, como siempre hace el Partido Popular, sus publicaciones hechas en redes sociales, en las que dan su opinión sobre esta nueva página web, en eso no voy a entrar porque su opinión evidentemente yo no la comparto, en dicha publicación expresan algunas dudas de las fotografías, así como del hecho de incluir en la web instituciones que pertenecen al municipio. Creo que debemos informar sobre estos temas, es aquí en el pleno donde voy a dar contestación a esas dudas que tienen ustedes. Sobre la autoría y fecha de esas fotos que están publicadas en la página web del Ayuntamiento, quisiera apuntar que se hicieron entre el 10 de mayo y el 8 de junio del 2016. Es una información de la que tenemos y que podemos proporcionar a quien la solicite, puesto que la huella digital de las fotografías así lo demuestran. Cada una de esas imágenes incluyen en su información la fecha, hora, la página con la que se hizo y la autoría de la fotografía. En cuanto a la presentación de parques, edificios e instituciones que aparecen en dicha web, hay que decir que todas pertenecen a los vecinos de Moraleja de Medio y no a ningún partido político. Esto es un principio democrático de los servidores públicos, trabajan y crean beneficios y mejoras para todos y cada uno de los ciudadanos a los que representan y hayan recibido su voto o no, sin excepción alguna de ellos. Estas fotos son un reflejo de un municipio que cuida y que mantienen y viven y respetan a sus vecinos. Y quiero reivindicar desde mi posición que lo que haga cada partido político cuando esté en el poder lo hace por y para los vecinos del municipio, pasando a la propiedad común de todos, algo que por lo que ustedes demuestran con sus actos y publicaciones en redes sociales no saben muy bien de lo que va. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Declaración institucional y universal de los derechos de la infancia. Como saben ustedes, este mes es el mes el mes de noviembre, es el mes de la infancia y nuestra concejala de educación nos va a leer un texto mandado por la Federación de Municipios en cuanto a este derecho. Buenas tardes. Paso a leeros la declaración de la Federación de Municipios, que son los representantes de los municipios de la Comunidad de Madrid y en concreto la Comisión de Infancia y Juventud. Reitera, mediante la presente declaración institucional, su más alto compromiso con todos los niños y niñas y adolescentes en la conmemoración del 27 aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños. La Convención sobre los Derechos de Niños fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989. Y supone la confirmación de la voluntad de compromiso de prácticamente todos los estados del mundo con los principios que sustentan los derechos de la infancia. Los 54 artículos de los que constan reconocer estos derechos que van desde su pleno derecho a expresar su opinión al derecho de la educación y la salud. Son derechos universales que alcanzan a todos los niños sin discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política u otra índole. El origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o sus representantes legales. Este compromiso implica el reconocimiento de las personas menores de edad como sujetos de derecho, asegurando que todas las medidas y decisiones se tomen en consonancia con el interés superior del niño y garantizando, entre otros, los derechos a la igualdad, a su pleno desarrollo físico, mental y social, y a participar y a expresar libremente sus opiniones. La Federación de Municipios ha mostrado siempre su interés por identificar las necesidades reales que ha venido demostrando la infancia y adolescencia en nuestra región. Y es nuestro objetivo colaborar en el desarrollo normativo como en el institucional para ofrecer cobertura a dichas demandas.
Por todo lo anterior, la Federación de Municipios de Madrid, a través de su Comisión de Infancia y Juventud, en base a la Ley 18/1999, invita a todos los ayuntamientos de nuestra región a comprometerse en la creación del Consejo de Infancia, así como a promover planes municipales para la infancia y la adolescencia que preserven los derechos de las niñas y niños del municipio y, por tanto, sean incluidos dentro de su política municipal. Por todo esto, el Ayuntamiento de Moraleja del Medio se compromete a trabajar dentro de sus posibilidades, a promover los planes municipales para la infancia y la adolescencia, preservando siempre los derechos de los niños y niñas de nuestro municipio, así como para comenzar a trabajar en la creación del Consejo de Infancia, propuestas que este equipo de gobierno incluye dentro de su política municipal. Como hemos hecho en Juventud, queremos trabajando con ellos a raíz y a razón de nuestras posibilidades. Siguiente punto del orden del día, pruebas y preguntas. Comenzamos con las preguntas, pregunta de UPyD. ¿No hay mociones? Perfecto. Y después del desbloqueo vendrá todo eso que tú dices.
el pintado, el asfaltado, el reparar aceras. Espero que no sea 6 meses antes de la elección municipal. No lo está. ¿Qué puede ocurrir eso? Porque 6 meses antes de las elecciones municipales es cuando suele todo. ¡Qué curioso! A ver si nos acordamos de esta situación y a ver si 6 meses antes aparece el dinero. De todas maneras, usted podría venir aquí y ver las cuentas que hay y dar soluciones para cumplir esa pintura. Entonces, si quiere una propuesta, traiga usted un presupuesto, veamos cómo lo podemos pagar y nos traiga usted el proveedor. Es tan fácil como esto. Traiga usted el proveedor. Pero usted tiene una responsabilidad. Si yo estuviera sentado, podría la solución. En la oposición. No, pero está muy equivocado la oposición también. No, pero ustedes siempre han llevado razón. Pero nunca ponen los medios. Aquí nunca se arreglan, nunca hay dinero. Propuse una cámara para el cementerio, lo echaron para atrás. Aquí nunca hay dinero para nada. Y son cosas pequeñas. Quería comprar una cosa grande, lo quiero comprar más. No quiero comprar más. Vamos, el presupuesto de esto. Y además que digo, le digo a paso de peatón, son. Pero la carretera de las colinas de verdad la sí, hombre, por supuesto, digo eso es lo que Juan, que te contesto, que no hay liquidez. Si pagamos empleados, no pagamos proveedores. Y no lo sé. ¿Cuánto vale un bote de pintura? Eso lo tiene que decir usted, por supuesto, lo tiene que decirme. ¿Cuánto es lo que vale? Mire usted, todo lo que vale. Y por eso no lo puedo hacer. Eso es lo que vale. Eso es trabajo. No es mío. No se puede trabajar. Ya, pero su trabajo es decir, no voy aquí a Poquetino, tanto vale. Esto vale 3.000 euros, no lo tenemos. O 1.500 euros. Tenemos prioridades. Y tenemos presupuestos preparados para bien. Cuando eso se pueda hacer, se podrá hacer Juan. Bien, pero bueno. Hay que pagar seguros sociales, hay que pagar impuestos, sí. Hay que pagar sol. Y servicios esenciales como son la recogida de basura, la luz, el agua. Sí. Hay que pagar eso. Bueno, pues ahora voy a comprar. Ahora voy a otra, que esto tiene que costar un dineral. Venga, esto tiene que ser, vale, esto tiene que ser ya madre. La mediana de la calle de la Sierra con la calle Alcorcón, que la conocen ustedes bien, lleva aquí como 3 meses, pero podrían ser 5 o 6, en bastante mal estado, con ladrillos que caen a la patada, o de bicho también, ¿sabe? Con el siguiente peligro para la circulación, porque no sabría, ni sabría si es posible que digo que se solucione el problema de la mayor brevedad. Es una mediana que se va a la Alcorcón, si es cierto. Esa mediana ha tenido problemas desde que se hizo ahí, los coches, los cantan y los ladrillos, eso lleva, se lo hacen bien, de hecho, 3 meses lleva más, los ladrillos por el suelo. Muchas veces están en mitad de la acera. ¿Dónde pasa la cosa? Son separados. Vamos, si eso me dice que a mí cuesta un empleado municipal, poner eso. Bien, Juan, esto es una guerra que viene desde el año 2009. Esa mediana no te la dicha mucho. No, ninguna. Y te voy a pasar a leer el informe que se pidió el día 30 de noviembre del año 2009, informado por el señor arquitecto municipal. ¿Vale? De momento no se sabe de quién es la mediana. La delimitación del ámbito A05 se recoge en la siguiente imagen, poniendo de manifiesto que la continuación de la actual calle Alcorcón en su encuentro con la calle Mirasierra no es objeto de cesión a este ayuntamiento, al no estar incluido dentro del ámbito. Ni siquiera la calle pertenece a este ayuntamiento. ¿Vale? Eso para empezar. No existe la constancia de la obtención de dicho suelo por parte del ayuntamiento. Otro párrafo del informe. Preguntados los promotores afectados e intervinientes en la actuación, no saben dar respuesta a la titularidad. Más allá de que se mantuvieron los compromisos adquiridos con los compradores de las actuales parcelas en la calle Mirasierra, 41, 43 y 45, desplazando dichas delimitaciones hacia el este, para permitir la existencia de los viarios. ¿Vale? Por lo tanto, se reitera el posicionamiento de que dicho viario fue ejecutado en disconformidad al planteamiento aprobado y no fue efectiva su cesión al ayuntamiento, no quedando acreditada la titularidad de esos 185 metros cuadrados destinados a viarios. Para la ejecución que tú dices de la jardinera, en virtud a su escasa entidad constructiva, no se requiere de proyecto de ejecución o dirección facultativa de las obras, al no tratarse de elementos estructurales o de contención. No obstante, dado que el fin último de las obras responde a la construcción de un elemento que garantice la delimitación de cada uno de los viarios colindantes
y dos, que las medidas de seguridad ante las posibles caídas del viario superior e inferior, que anteriormente estaba delimitado por una valla de torsión, en sustitución de la precaria malla de simple torsión existente, sería recomendable la elaboración de un estudio que recogiese las dimensiones y naturaleza del elemento a construir, con el fin de garantizar la integridad física. ¿Vale? Ese elemento lo construyó Ricardo Godino. Se metió en un berenjenal que la comunidad de propietarios, me imagino que en su día, le exigiría pues, quitar la malla que estaba deteriorada, que era propiedad de la comunidad donde tú vives. Y se embarcó y se metió y se hizo una jardinera. Se hizo una jardinera en un terreno privado como es el tuyo, pues el de la comunidad de propietarios, y en un terreno que no sabemos de quién es, no es del ayuntamiento. Entonces, no cargue usted la culpa sobre el ayuntamiento porque no pertenece al ayuntamiento. Eso es una de esas obras, como el parking de los Almueros, que tampoco es de este ayuntamiento y se asfalto entero. Y ahora ha venido la empresa constructora y nos dice que por dónde nos vaya. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos el parking de los Almueros? Pues esto es una de tantas obras que se hicieron así. A base de golpe decir, venga, lo hago y no pasa nada. O los jardines de la calle Siete Picos, que tampoco son del ayuntamiento y nos gastamos un dinero en hacer los jardines. Pues todas estas obras luego tienen las consecuencias de que no, que ya son del ayuntamiento. Entonces, si es una valla medianera, la tendremos que pagar. Tendremos que hacernos cargo la mitad del ayuntamiento y la otra mitad la comunidad. Pienso yo, que es lo más normal y razonable. Bueno. Me da pena escuchar una cosa que está dentro del municipio, del interior del ayuntamiento. Bueno, me imagino que los vecinos allí no pagarían contribución, porque lo dejamos dentro del ayuntamiento. No devolverán toda la contribución, porque si es privado, me da pena de verdad escuchar que algo que está dentro del municipio se diga que lo del ayuntamiento. Ahora, un señor pasa con el coche por esa calle y un ladrillo tiene un accidente y no del ayuntamiento. Y entonces sí, entonces luego arreglamos la valla con todo el baile, que se toman las medidas cuando han pasado la tierra. Hombre, por Dios, que estos son las dudas. Sea de quien fuere. Que son dos, sea de quien fuere. Que son dos dudos, pero yo le he contestado que esa vez lo era el ayuntamiento. Y en todo caso, habrá que pagar las medias entre la comunidad de vecinos y el ayuntamiento. Mire usted. O la comunidad de vecinos no tiene responsabilidad. Mire usted, esta comunidad de vecinos, y yo precisamente yo pedí que se recepcionara esa calle. Infórmese usted bien porque no está recepcionada esa calle. No sé. Yo sí lo sé. Infórmese bien porque no está recepcionada esa calle. ¿Y que no lo? Si ya no me la ayuda. Claro, lo digo. Vamos a ver, mire usted. Esa calle, yo precisamente traje toda la escritura para recepcionar esa calle. Esa calle no está recepcionada porque existe un pequeño problema burocrático que sería salvable, pero en ese momento el ayuntamiento no le tiene oportuna. Esos chalés tienen un número de finca y luego tienen unos elementos comunes que también forman parte de la finca, pero que tienen un número de fincas diferentes. Hubo precisamente un chalet que se adjudicó en una subasta pública y por un fallo de juzgado se adjudicó solamente la vivienda, pero no se adjudicaron los elementos comunes. Con lo cual, los elementos comunes pertenecen a un propietario del cual ya ni se sabe quién estará. Cuando yo traje a que se recepcionara esa calle, surgió el problema, es que yo fui a la notaría para que el ayuntamiento firmara la petición de la calle, o sea, la entregación de la calle de la que la mantenemos nosotros, porque hagamos la contribución, pero la mantenemos nosotros. ¿Es suya? Claro, pero la contribución la corren ustedes. Sí, pero la contribución la corren ustedes. Sí, la contribución la corren ustedes. La calle cuesta, pero la contribución la corren ustedes. Entonces no se pudo recepcionar la calle, puesto que no se podía, precisamente la calle, que es parte de los elementos comunes. Y hay un índice de porcentaje que le correspondía a ese vecino. Y por lo tanto, como ese vecino no se lo podía encontrar, no se pudo recepcionar la calle. Pero los vecinos, y miren lo de la entrada del ayuntamiento, ya intentamos que el ayuntamiento recepcionara esa calle. Me parece de verdad demagogia, totalmente. Que ustedes me digan que no se puede arreglar eso, que no suya la calle, pero sí paga con la luz. ¿Dónde estaría que? Me gustaría que nos mandaran una circular y dijeran, oye, ¿qué tal ustedes están en la construcción? Yo creo que no se puede arreglar. No te ha dicho que no se puede arreglar, te da la explicación. ¿Cómo que te dieron una entrada? Pero para eso no se puede arreglar. Juan, ahora que. Yo
El ayuntamiento intentará preparar y solucionar cuando tenga su ¿Me dejó de la religión? ¿Ayudar al municipio? No, pero que si me dejó de la religión, yo la recojo mañana. Yo me cojo mañana. Con un vecino la recojo. Ayudar al municipio. Se le ha dado la respuesta. Usted, con esa respuesta, hombre, como tenga que hablar, como le estoy dando una pregunta. ¿Qué es eso? Me deja que la religión, que es tuyo. Que me deja que la religión. Me da la moneda suya, lo puedo arreglar cuando quiera. Por favor, Juan, continúo con el curso de preguntas. ¿Qué se está impartiendo actualmente en clase, curso en este ayuntamiento? Pues me gustaría que me dijera a qué curso se refiere. Es que no sigue la pregunta, ¿qué tipo de cursos? Pero... Este en principio no se está impartiendo nada, por eso no se está impartiendo. ¿Se está impartiendo usted curso de música, de derecho, qué sé? El ayuntamiento no está impartiendo nada. ¿No se está haciendo nada? ¿De cursos no? ¿Desde el ayuntamiento no? Tenemos fuera del ayuntamiento, organizados por el ayuntamiento, supervisados por el ayuntamiento. ¿A qué te refieres? Guía más la pregunta y te contesto, si yo no tengo ningún... Bueno, problema. Venga, hay cursos supervisados por el ayuntamiento que se estén impartiendo en el cerro. Pues sí, como no sea el curso de premonitores. A ver, hay asociaciones que colaboran con el ayuntamiento y están impartiendo clases, cursos, pero el ayuntamiento no hace ninguna aportación económica, si a esto es a lo que te refieres. No, ninguna aportación económica, son las asociaciones quien ayudan al ayuntamiento a seguir fomentando la cultura y otro tipo de actividad, porque es la única manera... ¿Impartiendo clases? A ver, una asociación, pero explícalo. Una asociación que imparte clases en el teatro. Vamos a ver, ¿se están dando clases de música, por ejemplo? Una asociación, el vecindario. Pero yo creo que, a ver, Juan, tienes que concretar más las preguntas. Te daremos la respuesta. Son asociaciones del municipio que están aportando y están dando clases. Si es de música, la asociación, de música, si es una asociación de vecinos, se reúnen con los vecinos, si es una asociación de pintura, dan clases de pintura. Esas son las asociaciones que el ayuntamiento no aporta económicamente nada, y ellos aportan al ayuntamiento a través del convenio de asociaciones, son asociaciones culturales. Es la única manera de ahora mismo impartir algo en el municipio, ya que el municipio no puede invertir en una escuela de música de 5 millones de euros. Si es a eso a lo que te refieres. No, no, asunto, me voy a referir. Digo las clases que están dando en el cerro, en el cerro, al chico, que dan clases. Yo, Juan, sí. Papi, por favor, contéstale las clases que se están dando y las asociaciones que tú tienes conocimiento. Claro, es que eso es lo que quiero. Pero tú, los cursos desde el ayuntamiento no se están dando. No imparten nada, ninguno. Desde el ayuntamiento no se está dando ninguna clase. Lo único es que varias asociaciones han pedido las aulas para impartir de alguna manera pues sus enseñanzas. Pues en este caso, bueno, pues yoga es una asociación, pintura es una asociación, música, teatro es una asociación de un convenio, de un grupo de gente que se ha llegado a un acuerdo para dar un poco esas clases, pues para que se beneficie en este caso el municipio. Además, Inglés es otra asociación que también, pues bueno, ha pedido, ha solicitado un aula como asociación para impartir clases de inglés si, bueno, pues si subiera y hubiera necesario. Y eso es lo que A ver, los cursos de comunidad, perdón, a ver si está claro. Los cursos de juventud. A ver si está claro. El municipio, o sea, el ayuntamiento cede la instalación. El espacio a una asociación. Bien, y ahora esas asociaciones. ¿Están cobrando los alumnos algo? Pues cobran las cuotas que suelen cobrar las asociaciones. ¿Y cuáles son esas cuotas? Pues yo no lo sé, porque como una asociación, el ayuntamiento... Pregúntale a Eugenia si ellos cobran en el teatro. Yo no sé si ellos tienen una asociación de teatro para hablar con ellos, con nosotros. No damos clases. Ya, pero bueno... No, pero bueno... Pero a ver si me entiendes, que si las cobran... Bueno... Vamos a ver, sí, pero... Cualquier asociación de esto está la asociación de pintura que lleva muchísimos años ahora, que cobra la cuota que supuestamente tenga que cobrar, igual que las demás asociaciones. ¿Y los profesores? La de pintura, la de yoga y la de... ¿Y los profesores que están implantados? Son miembros de la asociación y son profesores titulados. Los asociados.
dirigen a los profesores de leyes de la asociación. Los estatutos de las asociaciones te pueden venir y preguntar. Y los asociados. O sea que el ayuntamiento es el único gasto que tiene es el que debe la asociación. Exactamente. Eso, así de sentido. O sea, no era tan difícil como la pregunta. Tan fácil como. Sí, pero como estaban enfocadas, te tenía que haber dicho no y no. En este caso, no legal que el profesor sea miembro de la asociación. El de pintura no legal. Las asociaciones son las que marcan, y de hecho los estatutos de las asociaciones marcan que el profesor puede ser perfectamente miembro de la asociación. Yo digo que no. Las asociaciones no marcan así. Me puedo decir tan mejor. Una persona miembro de una asociación de la junta directiva, de la acta de socio, de lo sea, no puede remunerarse de una asociación. Entonces, ¿el profesor de pintura en este caso no podría dar clases de pintura? Sí, el profesor de pintura es miembro de la asociación, ¿a qué me refiero? Sí. O sea, depende de los estatutos, puede tener presidente, tesorero, vocal, o secretario, o... Y un miembro de la asociación puede ser parte de la clase. No, no, no. O sea, lo vaya a cambiar de todos los años y medio que llevo de fuera. Sí, no. Yo creo que sí. Los estatutos de las asociaciones no marcan en ningún caso que un miembro de la asociación pueda o no impartir la clase. Pero si la secretaria puede hablar un poquito más. Yo lo desconozco porque la única relación que yo conozco, por ejemplo, ha sido con la última que se tocó. Y la única relación es la cesión del espacio a una asociación que tendría que tener ánimo de lucro y que dentro de sus fines está hecho, perdón, de hecho esa asociación, en algún caso los miembros, y los fines de esa asociación van en el mismo sentido con los fines del ayuntamiento para promover la cultura. Pero como yo siempre os insisto, a lo mejor la cultura ahora mismo no es una competencia propia, no se puede gastar dinero, entonces es la única vía para articular algún tipo de actividad cultural. Esa es cesión. Que no hay un control de las tarifas, que controle lo que se cobre. Una persona que pertenece a una asociación no puede cobrar esa, no sé, al menos hace dinero que cuando yo estaba a por hacer. Ni pintura, ni música, ni la TV. Y es socio de la perteneciente a la asociación. No, si lo es. Si es la asociación no la ha repetido, estaba ya la de pintura. Es la pintura. No te puedo decir de pintura porque no lo conozco, pero si lo llevaba o lo lleva, salvo cada camión este año y medio, que sí permita la ley. Que una persona que está en una asociación en los estatutos de las asociaciones no ponen ningún caso nada, que cualquier socio no puede. Hombre, yo sé que en otros municipios el ayuntamiento suele subvencionar a las asociaciones. En este caso, el ayuntamiento no está capacitado para subvencionar a una asociación y que a actividades. Estas asociaciones también hacen a lo largo del año una serie de actividades en beneficio del ayuntamiento, que es la única manera que tenemos ahora mismo, como ha dicho la secretaria, de promover un poco la cultura, si no, no podríamos hacer absolutamente nada. ¿Puedo hacer una pregunta al hilo de las esas? Sí. ¿Se regula de alguna manera tanto el conceder el espacio a la asociación como la cuota que cobra esa asociación? Es decir, ¿hay un control que no venga una asociación y que realmente haya alguien, como decía la secretaria, que en teoría es ánimo de lucro, sino, o sea, ¿se lleva el control de que realmente no sea una asociación con ánimo de lucro? Sí, de hecho están empezando ahora prácticamente y están regulando un poquito los alumnos, que sabéis que acaban de empezar, las que han empezado ahora este curso. ¿Nos podéis facilitar cuando lo pasen? Sí, cuando lo tengamos. Sí, sí. No hay más preguntas, ¿no? Pues si no
Si no hay más preguntas, se levanta la sesión y pasamos al turno de preguntas.